Bueno, pues estamos día 4 de noviembre y hoy, pues voy a hacer a cuáles son las cuentas que a mí más me inspiran. Vale, esta es una cosa que hice yo en su tiempo, pero que bueno, que vuelvo a repetir, lo voy a dejar aquí en constancia dentro de mi calendario de noviembre. Bueno, personas que sigo, que adoro, que me ha dado eh, la oportunidad Instagram de conocer. Eh, que, me, que me han ayudado a dar visibilidad, a soltarme eh, delante de una cámara, a hablaros a, a, a vosotros, ¿vale? Pues mira, eh, está mi Andrés de mi alma, ¿vale? Gran hombre, gran persona. Eh, hemos compartido muchas, muchas, muchas cosas y seguimos compartiendo, ¿vale? Creo que hice, sí, hicimos el primer directo juntos y para mí fue una gran 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 experiencia y una grande y un gran descubrimiento Berta de mi alma ay mi Berta <laughs> qué voy a decir de ti si eres todo alma eres todo espíritu eres mi persona vitamina eh, aquella persona que me nota eh, incluso en la distancia ella vive en Barcelona yo vivo en Andújar y, y por las redes me nota cuando cuando estoy Berta, te tengo que querer, eres maravillosa, 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 de verdad, de verdad, te admiro, me quito el sombrero. Eh, mi Jessy, eh, mamá de dos niños, un niño y una niña, eh, las dos diabéticas, eh, compartimos pues nuestro, nuestro embarazo eh, para llegar a, a, a todos. Eh, también me llevo una, una, me llevo una buena amiga dentro de esta comunidad. Eh, mm, mi azucarilla de Tormes, como no me voy a olvidar de ella, esos reels que se marca eh, con ese humor negro, mm, mm, es tan mona, es que es tan mona, eh, como sabe sacar eh, ese, la, ese, ese lado malo que tiene la diabetes, cómo lo saca ella en eh, su lado de humor me encanta, me encantan todos sus reels. Eh, bueno, luego me queda mmm, Otro descubrimiento Que vive vive tu diabetes, creo que se llama Ella es periodista eh, y, y bueno, le he preguntado muchas veces Muchas cuestiones y muchas dudas Y ella me la ha resuelto La Trabadelo, un gran periodista también eh, Me encanta también su rir eh, Cómo lleva su Su diabetes Cómo también le sonríe y le da le le, le, le le da la cara, ¿vale? Me encanta, me encanta la trabadelo. Eh, como no a, a mi mentor Jedi Azucarado, encantada de, de, de haber participado, bueno, todavía seguimos en proceso, pero ya mismo eh, se, está, se está acabando, pero encantada de de participar, eh, de, 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 de haber sido tu alumna. ¿Vale? Eh, la cual he aprendido mucho y estoy pues muy orgullosa de ti. Antonio Salinas, mi diabetic. Eh, ¿Qué te voy a decir a ti? ¿Qué te voy a decir a ti? Que hemos hablado un montón por WhatsApp, por, por todo esto. Gracias por confiar en mí. Pronto, pronto nos vamos a conocer. Seguramente conoceré también muchísima más gente de allí eh, y demás. Luego, la doctora. Aramburi, creo que se llama. Aramburi, por ahí. Creo que se llama así. Sí. Vamos a ver. Es que yo para los nombres soy un poco eso, pero sé que se llama así. Creo que es así. De todas formas, lo dejaré etiquetado. Eh, ha sido un gran descubrimiento que he conocido a través de Andrés. Eh, me encantan sus cuentas, me encantan sus pautas. Eh, el otro día dejó un post sobre la calabaza en el cual me ayudó mucho. Porque era un alimento en el que yo no consumo, porque pensaba que tenía un índice glucémico muy grande. Pero bueno, la Trabadelo creo que ha sido la que ha dejado un post eh, eh, también indicando lo que es la, eh, el índice glucémico con, con, lo, con lo que no afectaría. ¿Vale? Así que también ella. Cuentas saludables en las cuales yo, yo miro: Super Sara, Edean. Eh, Tania Born, ¿vale? De ella saco recetas saludables, saluda a algunas veganas. Eh, me inspiro también mucho en Issa Saway, ¿vale? Eh, para elaborar toda esa receta. Y, y bueno, pues, pues eso es lo más o menos. Seguramente me deje muchísima, muchísima, muchísima gente. Perdonadme vale pero quería destacar este en este cuarto día destacar a aquellas personas pues que, que bueno pues que, que he conocido y y seguramente pues seguir conociendo más porque aquí estamos para ayudarnos ¿vale? bueno pues un besito muy fuerte y hasta el día 5.